¿Y por qué le dicen seco si es tan jugosito? No te vayas porque haremos esta deliciosa receta seco de pollo. Solo mira lo deliciosa que está. En una olla colocaremos un chorrito de aceite. Una vez caliente colocaremos cebolla y pimiento. Dejamos sofreír, también añadimos tomate. Y luego de unos minutos también añadimos dos dientes de ajo picado. Mezclamos para que se incorpore bien y añadimos las presas de pollo o gallina para que así se impregne todo el sabor. Luego le vamos a colocar agua hasta que cubra las presas. También le voy a colocar la raíz de cilantro. Dejamos hervir y una vez que reduzca añadimos el jugo de dos naranjillas. Una vez que obtenga la consistencia que tú desees le vas a colocar cilantro y ahora sí a disfrutar. No olvides seguirnos y dejarnos un like para más videos.